roto el tendón de Aquiles y roto Pablo Berasaluce. El pelotari de Berriz ha salido completamente abatido de la clínica Quirón tras conocer el resultado de la resonancia que le han efectuado este mediodía, resultado por otra parte que ya intuía. Sabía que estaba roto. Ayer le dije a Íñigo que tenía mucho dolor y hoy así se ha visto, ¿no? El delantero vizcaíno será intervenido en Gasteiz esta misma semana. Necesitará aproximadamente medio año para volver a vestirse de blanco. Me han dicho que después de la operación, pues en 15 días cuando me quiten los puntos y eso, que ya podré empezar un poco a mover la pierna y eso, pero bueno, que pues me darán unos 6 meses así para cuando vuelva otra vez. Desde que cayó lesionado de gravedad, en la que emocional y sentimentalmente era su final, han sido innumerables las muestras de apoyo que ha recibido el delantero de Berriz. No pensaba que sería para tanto y la verdad que tengo que agradecer a todo el mundo mucho, ¿no? Mucho. Lo que más me ha dolido es, pues no sé, toda la afición, todo lo que tenía encima, ¿no? Pero bueno, no hay más. Mañana se le efectuará el preoperatorio a Pablo Berasaluce y la intervención quirúrgica tendrá lugar el próximo jueves o viernes. Se estima un plazo de recuperación aproximado de 6 meses. Hay que mirar para adelante, hay que recuperarse. Y sabemos que está difícil jugar otra final, pero intentaremos.